Y otra noticia que la que os comentaba es David Braceras, bueno, y Yago Martínez también, pero en este caso vamos a leer la de David Braceras, que ya hay hasta un vídeo rodando con la cagua, ¿vale? El mismo titular te lo dice. David Braceras al Mundial de MX2 con F&H Kawasaki. Está chula la cagua, ¿eh? Está chula. David Braceras, vigente campeón de España de MX2 y mejor piloto español en el europeo 2022, que quedó octavo, correrá para el equipo F&H Kawasaki. Nano barra baja 311 cheer X10. Buenas máquina y un saludo al chat. Muy buenas, Nano. Estamos comentando un poco alguna noticia mientras empezáis a venir para poder echar un buen ratito de streaming. Bueno, a ver, que me había perdido. Correrá para el equipo de F&H Kawasaki, escuadra oficial de la marca en MX2 y con base en los Países Bajos durante la temporada 2023, a bordo de la nueva Kawasaki KX2.5 en la categoría MX2. Es buen equipo, ¿eh? Ya con una fuerza formidable en el europeo y con una valiosa experiencia en el Mundial de MX2, el joven de 19 años de Guadarmar del Segura, cerca de Alicante, se une al experimentado equipo F&H Kawasaki para la próxima temporada. Braceras pilotará la novedosa KX2.5 2023 y se someterá a un exhaustivo plan de entrenamiento junto al preparador del equipo, Marc de Reuver, durante los meses de invierno en su España natal, Cerdeña, y en pistas seleccionadas del norte de Europa en las que seguir progresando en todo tipo de terreno de cara a luchar por las posiciones de mérito en 2023. Hombre, Braceras es un luchador, tío. Es un luchador. Seguimos, a ver qué es lo que dice Braceras. Firmar con F&H es como un sueño hecho realidad. Dar el paso al Mundial de MX2 en un equipo oficial Kawasaki es una gran oportunidad y la aprovecharé al máximo. Ya probé la moto en Holanda y es un cohete. Hay un vídeo de esto que lo vamos a buscar ahora. Seguro que necesito algo de tiempo para acostumbrarme a las características de manejo, pero tenemos suficiente tiempo para esto, para eso, este invierno. El equipo es súper profesional, cuidan todos los pequeños detalles para marcar la diferencia. Tengo muchas ganas de empezar la pretemporada junto con el equipo y el preparador físico y prepararme al 100% para hacer de mi año de debut una temporada inolvidable junto a F&H Kawasaki. Y el director del equipo dice: estamos muy contentos con el fichaje de David. David es un joven muy talentoso que estaremos esperando este invierno para que brille en la exigencia del Mundial de MX2. Estamos seguros de que puede darnos alguna sorpresa agradable en su año de rookie. Y hará todo lo posible para que nuestro primer año juntos sea un éxito. Su fase de entrenamiento y pruebas comienza esta semana y estamos deseando que llegue el resto del invierno. Las primeras pruebas se veían bien y estamos ansiosos por ir a por ello con Kawasaki. Y creo que yo lo he visto en Facebook, puede ser. Hay un vídeo ya entrenando con la cagua. Bueno, un vídeo muy cortito. Creo que lo he visto en el de este de MX1 on board. A ver. MX1 on board, creo que lo he visto aquí. Aquí está, mira. Lo pongo del principio en grande, porque si no... Ahí estamos. Entrenando con la Kawasaki oficial del F&H Kawasaki. Así que nada, otro piloto español más en el Mundial de MX2 y a ver cómo se le da. A ver cómo se le da. Hombre, lo mismo que hemos dicho con Frank Carbonero por el europeo, desde aquí, toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo.